Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un poquito más de luz. Que los tengo. Madre mía. Ay. Bueno, vamos a seguir pintando. Ahí está. He conseguido una caja más grande, así que bueno. Vamos a vaciar esto. Vamos a quitarle un poquito el sobrante. Madre mía, pedazo de pedrón lo que hay aquí. Alguna piedrecita por ahí que esté suelta. Rebañamos por aquí así. Para que todo lo que sea sobrante lo podamos quitar. Vale, bien por aquí, bien por aquí. Como veis, hay arena de diferente textura. Y tenemos zonas de tierra más finitas, zonas de tierra más gorda. Todo por aquí bien. Pues así, este está. Siguiente. Con cuidadín, le damos unos golpecitos para que caiga la arena. Cogemos y le quitamos con el pincelito. Así lo que esté superficial. Y el polvo un poco que haya dejado la arena, la miniatura. Si tiene polvo, se la quitamos. Que la arena es normal que tenga polvo. Esto hacerlo, insistir, porque hay veces que sigue cayendo arena, a pesar de que penséis que está todo bien agarrado, siempre se suelta algo. Entonces, bueno. Vale. Todo lo que se ha quedado por aquí por el borde también quitarlo. Aunque luego arranquéis un poco de pintura, no pasa nada. Unos golpecitos para quitar el resto, el sobrante. Vale. El polvo fuera. Y ahora. Y ya está. Hecho. Lo que se queda en la caja. Lo devolvemos al tupper. Vale, no he encestado. Vale. Esto lo dejo por aquí. La papelera.
el polvillo que haya podido dejar la tierra. Vale. Bueno. A quitar la chaqueta. Super sellador. ¿Qué pasa, amigo? Buenas noches. Aquí estamos. Estamos aquí dándole al pintureo. Al pintureo bueno. Bueno, hemos terminado con la tierra. Vale, pues lo vamos a guardar. Y una vez terminado con la tierra, bueno, voy a sacar el césped para... Bueno, da igual, lo voy a guardar. Porque yo creo que el césped hasta mañana no creo que se lo eche. Porque esto de hacer las peanas de esta forma es muy... ¿Cómo deciroslo? Es muy lenta, ¿vale? Es más rápido echar una textura de estas que venden en las tiendas y a correr. Entonces es un poco eso. Vale. Vale, pues tinta Agrax. Que la tinta Agrax la tenía yo por aquí. Aquí está, puede ser. Sí, Agrax. La agitamos bien. Bien, 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 bien. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y con el pincel. Bueno, con este. O con este. Vamos a ir cogiendo pintura y diluyendo con agua. Así. Con toda la calma del mundo. Esto a lo mejor os pringáis un poco. ¿Que veis que se acumula mucha? Pues cogéis una gota de agua y para adelante. ¿Vale? Es una forma muy sencilla de hacer peanas esta. Lo que sí es verdad que os podéis guarrear un poquito, pero bueno, no pasa nada. Porque cuando lleguéis a tener toda la peana llena de tinta, a lo mejor se os puede desbordar un poco. Pero no pasa nada. Y cubrimos la arena, ¿vale? Y bueno, yo voy a cubrir también las piedras estas, las piedras tácticas, que yo no soy muy partidario de piedra táctica en ninguna miniatura. ¿Veis cómo va avanzando el esto como si fuera un río? Vale, lo estamos por aquí, por aquí. Lo echamos poquito a poquito, despacito, suave, suavecito. Y tranquilamente, ¿eh? Sin ninguna prisa. La tinta va a ir rápido, va a ir por su propia cuenta. Va a ser echarlo y va a correr sola. Así, que manche bien. Si hay una zona a la que no queréis llegar con el pincel porque no queréis que manche, le echáis cerquita, ¿vale? En plan, una gota de agua y ya el agua arrastrará
y llegará a la zona esa que queréis vosotros acceder. Va muy rápida, la tinta. Está ya por donde la boca, casi. Si lo inclináis un poco, como veis, va quedándose por aquí como más clarito porque la gravedad existe en este mundo y nos beneficiamos de ella para no tener que meter el pincel debajo de la panza del bicho y manchar la miniatura. Usamos la gravedad a nuestro favor. Es verdad que hay veces que se queda atascada y sí que hay que meter ahí leña, pero una gotita de agua y solucionado, y la tinta vuelve a correr como si fuera, vamos, bueno, como si fuera lo que es, agua. Que humedece la zona y si está tintada el agua, pues mancha, que es lo que queremos. Mirad, aquí ya se ha acumulado, ¿veis? Pues aquí ahora vamos a darle para atrás, pero aquí ya nos podremos manchar porque aquí ya había tinta en este lado. Entonces, si inclinamos para acá para que lo que se va a salir no se salga, pues se puede complicar la cosa porque aquí todavía queda tinta. Bueno, y si le echo yo ahora, pues más posibilidad de que se salga, claro. Vale, bueno, ves, ya me he manchado. Soy idiota, justo el dedo donde no debía. ¿Ves? Chorrea y bueno, esto puede ser un problema si no lo dominas. Si echamos un poquito más para acá, para que corra por aquí, por este lado también, un poquitín. Vale, pues este lo tenemos. Luego, si tenemos que retocar en alguna zona o lo que sea, pues ya retocaremos en su momento. Voy a echar un poquito aquí para que cubra más. Vale.
¿Me veis qué gota ha caído ahí? Increíble. Bueno. Si no das con el micrófono, genial, ¿eh? Muy buena, gente. ¿Cómo estamos? ¿Qué hacen ustedes por aquí? Vamos con el siguiente, le echamos la tinta. Un poquito de agua. Tinta. Más tinta. Vale, cogemos y le echamos aquí también en la piedra. Nos pasamos la piedra por el pincel. O pasamos el pincel por la piedra, también puede ser. Vale, ahí, despacito, vale. Que se acumule donde queremos, ¿vale? No en todos lados, sino donde queremos. Ay, pues se me caen las gafas. A ver, tengo que cambiarlas ya. Tiene muchos años estas gafas. Gafa pasta. Le vamos dando, pues eso, esto es así, es con calma y paciencia. Esto es una forma muy fácil de hacer las peanas y que queden guapas, ¿eh? Ya vais a ver. El resultado final os va a molar. Vale. Y nos volvemos locos, ¿eh? Nos volvemos locos con la tinta. Ahí a tope. Y agua. Que manche bien. Poco a poco, poco a poco. Reculamos un poquito para atrás, controlando ahí la tinta para que no se nos desborde.
pam, pam, pam. Vamos a dejar ahí un momentito. Voy a mirar una cosa en el ordenador. Vale, vamos a echar más por aquí. Un poco de tinta, en plan, un poquito de agua. Que lo madurne todo bien. Aquí, que hay poca tinta, pues le insistimos un poquito. Un poquito más. Vale, nos falta aquí el chisme este. Vale, hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora esto es dejarlo secar y ya está. Y pues, toda la noche recomiendo yo, ¿eh? Y luego pues echarle el césped. Así que bueno, voy a cambiar el agua, ¿vale? Y ahora vuelvo.
Vale, ya estoy aquí. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es continuar con una cosa. Cerramos bien los botes. Siempre comprobamos bien los botes de Citadel porque son muy cabrones. Y siempre nos la lían, ¿sabes? Ay, mierda, tendría que haber hecho esto antes. Bueno, si no luego cambio el agua otra vez. Oh, mira, lo vamos a dejar yo creo que para el final. Bueno, no, vamos a echarlo ahora y luego cambio el agua otra vez. Voy a revisar los barbagants que están bien. Y los que necesitan un poco más de... Porque los pinté, bueno, muy rápido, tampoco es la palabra, pero los deprisa corriendo, digamos. Y claro. Pues el pintar las cosas de pie corriendo. Vale, este está bien. A ver, este. Este a lo mejor le falta un poquito de sombra aquí. ¿Dónde está mi pincel súper guapo? Del tamaño del 3 o del 2 o del no sé cuál era, del 2 creo que era, o del 1, del 2. ¿De aquí ves? Necesita una sombrita pequeñita. Vale. No sé si he agitado bien el bote. Agitarlo bien porque estas tintas siempre son un poco meh. O sea, siempre se atinan un poco y cuanto más lo agitéis, menos probabilidad hay que os satine. Aquí necesito un poquito como una pequeña sombra. Vale. Al final yo creo que todos van a tener algo que retocarles. Diluyente para ir que necesito comprar ya. Bueno, ahí se queda. Siguiente.
Joder, así hasta 15, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale. ¿Qué más? Vale. No voy a tener espacio. Vale, está bien. Y nada, pues esto es ir retocándolo, que era mi intención, mientras lo otro seca. Porque sé que estos los hice como muy deprisa, ¿no? Vale. Es un vistazo, o sea, solo es... pues eso. Echarle un ojo, a ver... si tiene algún fallito, alguna cosita por ahí así tal, que se pueda mejorar. Quitamos otro poco más. Vale, esto está muy bien. Este está muy bien. A lo mejor alguna cosita por aquí, pero vamos. Que es innecesario totalmente.
para que veáis que no queda tan, tan mal. Esto le voy a añadir un poco de rojo aquí. Así, sin mezclar. ¿Serás cabrón? No pinta ahí el cabronazo. Que hay algunos que tienen un poco de césped. Le hacemos ahí un poquito la sombra. Aquí tiene un poquito de mancha de rojo. Si veis que tal, pues que no sale, pues le rascáis un poquito con la cuchillita después de haberle dado el diluyente. Y luego pues otra vez con el pincel. Y aquí en el arma pues igual, tenía aquí como manchas rojas. Que lo descuidé cuando, pues eso, este sí que lo descuidé un poco más cuando le di con el pincel seco y demás, y aquí ya fui más rápido a lo mejor.
Vale. Por ahí bien. Y seguimos con más. Por aquí va bien. Vamos a darle primero un poquito con diluyente. Y luego ya rascaremos ya. Solo pues para que se ablande un poquito y tal. La pinturita. Y ahora que tiene el diluyente. Está un poco regular, este me quedó, no sé, aquí no le puse cariño. Este lo vamos a apartar para luego revisarlo. Bueno, está sin revisar todavía. Las zonas estas que falta. Vale. Pues esto lo vamos a apartar aquí un poquito. Un poquitín. Siguiente.
Ah, este le faltaba también. Que habíamos manchado aquí en la cola. Cuando le dimos la tinta Agrax. Pero mira, esta ha salido fácil. Este en vísperas de revisión. Pues voy a tener la grasa abierta también porque aquí hay un este que no está. Ah, no, esto era un este de polvo o algo, una mota. Pensaba que era una piedra que estaba sin pintar. Vale, pues sigamos. Vale, aquí hay poco contraste. Pues le metemos un poquito así, un poquito así. Un toquecito por ahí, un toquecito por acá. Y ya está, y magia. Vale. Yo creo que esté bien. ¡Hombre! ¡Una raid! ¡Artraders! ¡Muchísimas gracias, tú! ¡Oh! ¿Que estamos locos o qué? Pero bueno. ¿Cuánta gente ha venido por aquí? ¿Pero esto qué es? ¡Artrader, macho! Muchísimas gracias. Joder, macho, siempre me hace raid, macho, eres un máquina. Muchas gracias, una raid de 22... De 21 personas. Muchísimas gracias, buenas. Jfrección. Jfrección. Madre mía, vaya nombre. Guapísimo el nombre, pero complicado de cojones. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Bienvenidos. Joder. Oh, y muchas gracias a la gente que se está followeando. Muchísimas gracias. Ivanexus. Muchísimas gracias por el follow. Mil gracias. Muchas gracias. Estamos aquí pintando la Santísima Tiranidad. Así que dándole duro.
croquetas no, pero tenemos tiránidos y biomasa para dar y tomar. Que están igual de ricas. Joder, pues bienvenidos, a los que estáis viniendo para acá. Por ahora solo Ivanexus se ha dado follow. Y el nieto también, macho. El nieto también se ha dado follow. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias. Te están troleando, Art Trader, macho. ¿Qué les has prometido? Croquetas. Pero bueno, si aquí solo hay plástico y pintura acrílica. Muchísimas gracias por veniros, chavales. Muchísimas gracias. Sois unos máquinas. Y me habéis ayudado a capturar ya dos dinosaurios de mierda. Que me tocan las pelotas todos los días. Los dinosaurios aparecen por aquí, por el este. Y aquí ha habido dos compañeros que han atrapado un dinosaurio cada uno. Y lo han metido al foso. Así que muchísimas gracias. Joder, gente, pues voy a aprovechar ya que estáis por aquí. Y os voy a mandar aquí mis redes sociales para que veáis un poco mi nivel de pintura y todo mi rollo, ¿sabes? Ahí tenéis todo, ¿vale? Toda mi información, todas mis redes sociales, y ahí podéis ver todo. Lo voy a dejar fijado. Creo que ya está fijado, ¿vale? Y nada, y ahí lo tenéis. Sí, tío, es muy cómodo, macho. Si tú no lo tienes, bueno, supongo que por el este ya lo tendrás, pero es muy cómodo, es increíble. Oh, ha habido más gente que le ha dado follow. Axel Rods ha atrapado otro dinosaurio, macho. Qué máquina. Sois unos cracks, mil gracias a los que os estáis dando follow y a los que habéis venido aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irregular Vite. Uy, qué buen nombre, macho. ¿Os buscáis unos nombres? ¿No hay nombres españoles? Manolo, Antonio, de esos que se leen fácil y se dicen fácil. Porque entre que yo, mi inglés es un poco mierder. Y que los nombres son nombres inventados, al final es como una fusión ahí muy mala, ¿sabes? Y para leerlo. Y que soy miope, pues, y que tengo una pantalla pequeña aquí para leer el chat porque tengo muy mal distribuido el setup. Pues esto es una puta locura, al final. Pero bienvenidos todos, sois unos máquinas todos. Por darle follow, por seguirme, por darle like. Ahí tenéis el árbol genealógico de mis redes sociales. y ahí podéis ver todo lo que pinto, todo lo que hago. Y si algún día os es útil, os surge alguna duda o cualquier cosa, podéis preguntarme por Instagram sobre todo. O por aquí. Si me pidéis en directo o lo que sea, podéis preguntarme dudas y eso. Como veis aquí, pues esto, hacemos de todo. Hacemos cubitos de hielo. Bien rico. Imantamos peanas. Pintamos miniaturas. Lo último que hemos estado pintando ha sido este bicho feo, asqueroso, mierdoso. Vale. Estamos con la peana, que le he echado la tinta, que es básicamente echar arena con cola blanca y luego echarle la tinta, y ahora está secando, y luego el objetivo es que quede así y luego le pondré nieve, ¿vale? Que luego, ahora en un rato, si queréis, os enseño cómo lo hago. O sea, os enseño uno ya terminado, vamos. Sí, lo tengo puesto en el perfil de Twitch.
En lo que es la portada, borré tanto el Instagram, el YouTube y todo, porque en YouTube hago tutoriales, gente. O sea, estoy aquí en directo ahora mismo, tal, porque tenía que pintar un ejército para ir a Talavera. Y básicamente, pues no tenía tiempo para editar vídeos. Pero a partir del mes que viene volveré a editar vídeos. Seguramente, como ya estoy metido en Twitch y esto me ha molado, pues voy a ir editando vídeos, alternando con directos y cosas, ¿sabes? Y los vídeos tutoriales que cree van a ser muy sencillitos. En el sentido de que, ¿cómo hacer el hielo? Por ejemplo. Y lo explico en un vídeo de 5 o 10 minutos, ¿vale? ¿Cómo hacer colocar el césped correctamente? Y hago un vídeo de 5 minutos, cómo se aplica el césped, para que quede natural, para que quede tal, para que quede cual, o para que quede más rollo fantasioso. ¿Cómo colocar arbustitos? Vídeos así, pues eso, sencillos y que digas, quiero aprender esto, pues voy a esto y lo hago, ¿sabes? Y sencillo y fácil. Que no te tengas que ver un vídeo de cómo pintar un bicho de estos. Y tienes la parte de cómo pintarlo desde la imprimación hasta que terminas la peana. Pues hombre, es un poco coñazo si a lo mejor buscas hacer algo específico, ¿sabes? En plan, ¿quieres aprender cómo se pone el césped correctamente? Pues tal. O sea, vídeos así de 5 o 10 minutos, tal, que sean facilones. Así que nada. Aunque yo sé que los vídeos para que YouTube los favorezca, ¿sabes? El algoritmo de YouTube haga empuje esos vídeos, tienen que ser de 10 minutos para arriba, ¿sabes? De 10 minutos con un segundo. Pues eso ya los potencia. Pero si son de 5 minutos, 8 minutos, tal, al final no los potencia YouTube y se te quedan un poco en la mierda, ¿sabes? Reciben menos visualizaciones de lo que tal. Entonces, bueno, haré vídeos de 10 minutos explicando un poco todo, ¿sabes? En plan, si puedo abarcar a lo mejor cómo echar hielo y cómo echar césped en un mismo vídeo, pues lo haré y ya está, ya es un vídeo de 10 minutos. Y esas cosas haré. Y alternando con directos y eso, ¿sabes? Me voy a administrar y ordenar un poco todo. Porque luego también, como trabajo mañana y tarde, pues al final se hace un poco lío el tema de salir de trabajar, ir al gimnasio, tal, venir aquí, ducharme, cenar, no sé qué, hacer directo o editar vídeo, tal. Al final no me da tiempo a todo, entonces me voy a administrar, porque tengo ahí tal, y yo creo que lo puedo hacer bien, lo puedo hacer. A ver qué me comentáis. Normalmente voy a la calle y cojo césped de verdad y lo coloco con el tiempo. Mierda. Con el tiempo hay que ponerlo de la calle. Yo nunca he hecho eso de cogerlo de la calle. Yo sí que he hecho, y os recomiendo mucho. Aquí no lo tengo, ¿vale? Porque todavía no me he puesto en práctica. Pero porque no me he puesto a hacer ningún tipo de escenografía así rollo más realista, porque esto es fantasía, ¿sabes? O sea, no existe un césped tan así. O sea, es surrealista, ¿vale? Pero yo lo he querido hacer, pues bueno, se lo he puesto a esto porque me ha molado. Y en mis Skaven también se lo tengo puesto, porque es como un verde así nuclear. Y como es la piedra bruja, tal, no sé qué, pues como que he puesto el verde este, pues, y porque tengo un bote muy grande también, entre otras cosas. Porque quiero acabar el puto bote, que lo compré hace 1000 años. Y mirad, es un bote que no sé cuánta mierda habrá aquí, pero no sé, por 9 euros. Un bote césped, que es casi como mi mano. Que lo tengo que agarrar con las dos manos para cogerlo bien. Pero es que es un huevo, o sea, tengo aquí para toda la vida, por decirlo así. Tengo 30 años, pues sí, para toda la vida me da ya. Hasta los 90, hasta que cumpla 90 años. Y si no me muero antes, pues tengo césped. Tengo césped ahí para aburrir. A ver qué más me decís. Qué cabrón, ¿y se lo robas al vecino el césped? Eso está feo, está feo. Lo que os iba a decir, yo lo que sí que he visto es pasaros por el Mercadona y por tiendas de estas, por la zona de donde están los saleritos estos, que son así rollo botes así de que si pimienta, que las especias, pero lo que son hierbas, que si perejil, tomillo,
romero, esas cosas. Todo eso tiene una hoja diferente, ¿vale? Una hoja diferente. Y os compréis en los chinos un morterito de estos, ¿vale? Pequeños. Con su mortero y su cosita. Y aquí echáis vuestra mezcla de hierbas, ¿vale? Que queréis hacer. Las machacáis o, no, o, sin, o machacáis unas, las apartáis y las otras no. Y luego las mezcláis, tal, no sé qué. Y luego los polvoríais como si fuera césped. Ya lo enseñaré yo en algún video tutorial, pero eso queda más natural imposible. Y no pierde color, ¿eh? Porque son hierbas secas ya. O sea, el perejil seco que venden, ¿vale? Que es en botecito de esto, ya te digo, de especias y tal. Cogen y es que queda muy bien. Porque está seco ya, está verde, se ve que es verde y no se te va a perder el color. Y más si luego le echas un spray de estos barniz mate, de por ejemplo de acá o de algo eso, que es el que yo uso, para cuando terminas la miniatura, pues ya mejor imposible. Ya eso ya no pierde color en la vida. Y te cuestan 1,50, 1,20, ¿sabes? Los botes esos. Y tenéis también para bastante tiempo. Claro, es que el gimnasio... Pero hombre, da salud también, porque yo es que trabajo sentado todo el día, mañana y tarde, muchas veces. Porque los lunes, martes y miércoles y los jueves trabajo por la mañana y por la tarde y estoy sentado todo el día haciendo cosas. Hago dentaduras, ¿vale? En un laboratorio dental. Pa, 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 pa. Y así. Y luego yo aquí me pongo otra vez pa, 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 pa. Pues es que acabo sedentario perdido y voy a acabar como no haga ejercicio, pues a los 50 en silla de ruedas, ¿sabes? Y tampoco quiero. O con la espalda jodida, ¿sabes? Y no, no es plan. Entonces, bueno. Y más luego con el estrés de que si el trabajo, luego el canal, luego el no sé qué. ¡Ojo, alguien más ha unido, ha cazado otro dinosaurio! ¡La cúpula! ¡La cúpula está aquí! Pero, máquina, la cúpula. ¡Ojo, La cúpula. Pero bueno, mil gracias. Soy fan vuestro, chavales. La cúpula, tú. Soy fan vuestro. Pues muy mal, sí, no me seguía, macho. Es que... Pero bueno. Al seguirme ya, has capturado un dinosaurio que me da por culo. Que los dinosaurios estos que aparecen en mis streams y estas mierdas... me manchan todo, tío. Me manchan el castillo, me llenan la fachada del castillo de grafitis, de pintura, de mierdas, me pisan los fregados, me hacen de toda guarrada que pueda hacer un dinosaurio asqueroso. Me lo hace, macho. Viven ahí en el otro lado del bosque, ¿sabes? Porque enfrente de mi castillo hay un bosque. Y claro, allí viven los putos dinosaurios, se me cuelan en el castillo y yo, cada vez que viene alguien aquí al canal, pues es como que ha capturado un dinosaurio y lo ha empujado al foso ahí, ya, todo por culo encerrado. Y ya está. Es el lore que tiene mi canal. Como veréis, bueno, en YouTube tengo una descripción en la que explico un poco la historia y todo. Y nada, me estoy haciendo en plan más mejor todo, en plan overlays y cosas y stickers y mierdas. Pues que no me da la vida para tanto. Lo tengo todo encargado y un banner guapo, guapísimo, increíble el banner. Una amiga me lo está haciendo y la verdad es que vais a flipar. Cuando esté todo finiquitado vais a flipar, gente. Muchas gracias, la cúpula, tío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Barbut y Dart, muchas gracias. Sois unos máquinas, ¿eh? De verdad. Mil gracias. Lo que nos hacéis reír a toda la comunidad. Sois unos grandes. Unos grandes. Pues nada, chavales, descansar, ¿eh? Y yo a vosotros, gente. Supongo que habéis... No sé si estáis en directo. Estabais en directo hace un rato o algo así, pero... Como me he metido a full...
Ah, y también deciros, joder, que no he tenido la ocasión de deciros así tan cercanamente como es ahora, aunque supongo que ya os habréis ido, pero bueno, ya esto se queda grabado luego. Que enhorabuena por el año, macho. Que en un año hayáis conseguido todo lo que habéis conseguido es muy grande, ¿eh? Y bueno, gente, voy a seguir pintando, ¿eh? Porque si no, no me cunde. Pero mil gracias. Y aquí, pues cualquier duda que queráis saber, me preguntáis. Ya, tío, no te preocupes, tío. No te preocupes, segador, no te preocupes. Tú velo cuando puedas, si paso están. Ahí se quedan para siempre. No creo que los borren. Lo que se borra es lo de Twitch. Pero hay cosas que las resubo, como la preview del otro día, que fue un poco desastre también, un poco porque me estuve apañando con distintas escenas que me había creado y demás. Y al final, pues un poco... Todavía no había hecho ningún stream en plan rollo presentación de linkearme a una web o algo así. Siempre había hecho con cámaras, como ahora. Y no lo hice muy bien. O sea, se me notó la inexperiencia. O sea, el stream estuvo de puta madre. Y no quedó mal. Pero sí que es verdad que se notó la inexperiencia. Hombre, era el primero. Pero bueno, me desenvolví bien, ¿eh? Todo hay que decirlo que fue bien. Pues bueno, vamos a darle. A darle duro. Joder, qué ilusión que hayan venido por aquí la cúpula. A cupularme el castillo. Qué contento estoy, macho. No me lo esperaba, ¿eh? Ha sido una sorpresa. Este está perfecto. Este no hace falta. Retoque. Retoque, toque, toque, toque. Vale. Este parece que está bien también. Sí, este está bien también. Bueno, espera. Aquí a lo mejor... Si luego, como los voy a retocar, les voy a echar luego el medium mate a todos. Pues al final... Por pequeño detalle que tenga aquí que esté mal... Pues no pasa nada. Se elimina ahora y ya está. Que no se nota, ¿sabes? Esto que tiene aquí, pero bueno. Se lo quitamos ya y así se nota menos. ¿Sabes? Solo se notaba si te fijabas y tal, pero bueno. Como lo voy a llevar al torneo... El torneo la gente lo va a mirar un poco con lupa y tal. Pues ya dentro de lo que no está... O sea, es un estilo de pintura battle ready este, ¿vale? Entonces, dentro de lo... poco seria que es este tipo de pintura, pues por lo menos, o sea, no es que no sea seria, o sea, mirad el trabajo final, ¿sabes? O sea, la piel y todo, o sea, esto ha sido todo pincel seco, tintas y colores base, o sea, es lo que he usado, o sea, no he hecho más. O sea, y a ver, aquí un poco aerógrafo, pues para fliparme un poco y para darle un poco toque, ¿sabes? En lo que es el humo, ¿sabes? Porque el humo tampoco tenía mucha idea más de cómo hacerla de otra forma, ¿sabes? Como mejor quedas con aerógrafo. Es así. Y aún así le metí un poco también de pincel seco para destacar según qué zonas que habían quedado un poco irreales. Así que... Eso es. Y bueno, este ya está, ¿no? Bueno. Sí, ¿no? A ver. Sí, venga. Venga, que nos quedan este y tres más. Por revisar. A ver si por aquí necesita algo más. Aquí manché, no puede ser. Aquí manché cuando... Hostia, pues esto es un poco cagada, ¿eh? Aquí se me fue la mano, macho. Aquí cuando lo pinté debe ser que se me cayó una gota de pintura negra. Pero bueno, ahora mismo lo disimulamos y recuperamos. Echamos un poco de diluyente. Esto que es una capa un poco más gorda, le rajamos un poquito con la... Esto es una chapuza, pero funciona.
que es lo bueno de las chapuzas, que mientras funcione, porque esto no hay otra forma de solucionarlo ahora mismo, nada más que haciendo esto, rascando un poquito, con cuidado, lógicamente, siempre con cariño, y levantando esa pintura, porque las pinturas contras dejan una capa, por decirlo así, uniforme cuando la aplicas, por lo menos está negra, pero luego se desprende bien, o sea, no se desprende fácil, pero si tú tienes los elementos adecuados para poder desprender una pintura, como puede ser un diluyente, pues lo desprende bien, ¿sabes? Vale. Aquí le voy a echar... Perdón. Un poquito de tinta. De esta que uso yo. Para esto. Ahí, para simular. Después de esto iría un pincel seco con un rosa, pero... yo creo que se va a quedar ahí. Agitamos un poquito, le metemos un poquito de aquí. Y aquí he visto una cosa que no me ha gustado, que tenía un pequeño fallo. Aquí también. Y sencillo. Muy buenas, RV. Calrissian. Hostia, ¿de qué me suena eso? Ese nombre. Muy buenas, crack. Muy buenas, muy buenas. Muy, pero que muy buenas. Bienvenido a este directo del oso en el foso. El canal en el que matamos dinosaurios. Bueno, los matamos, los arrestamos. Los echamos al foso. Y luego se acaban escapando de vez en cuando, los cabrones. Y acaban volviendo a darme por culo. Pero bueno, es un círculo vicioso. Al final, es lo que hay. Hay que aguantarse. Malditos bichos. Ay, ay, ay. Vale, pues siguiente. Estoy con dos de estos, que no se diga, que son dos, ojo, que no se diga. Lo voy a poner aquí para que se vea el plano, que se vea que no somos unos vagos y que estamos currando de lo lindo. Bueno, este, como lo vemos, tiene buena pinta, ¿no? No tiene ningún fallo por ahí que... ¿Se podría decir que estoy haciendo una review de mis miniaturas? ¿Una review? ¿Un revisualizado de su pintado? ¿Un repaso? Bueno... Un poquito por aquí, un poquito por allá, pim, pam, toma la casitos. Un poquito por aquí, un poquito por allá, pim, pam. Este sí que tenía más zonas. La cosa es que cuando echáis las tintas a esto, ¿vale? Es probable que como la tinta es un material como plástico y tal, si hay muy poco espacio para que entre la tinta, muchas veces lo que te va a hacer es una pompa. Y no te va a pintar, a lo mejor, aquí el sobaco o lo que sea, ¿sabes? Se queda del color de la imprimación. Pues ahí eso es las zonas que hay que mirar y que revisar para luego echarle otra pincelada y ya en esa segunda pincelada o tercera pincelada, pues ya digas, hostia, aquí tengo que cubrirlo.
y ya está, no tiene más. Pues a ver, por un lado, ay, aquí le hace falta un poco de rojo, el color del peligro, el rojo. El color del peligro. Ay, poquitín. Y aquí otro poquitín. El color del peligro. Vale. Pues lo tenemos, gente. Lo tenemos. Queda uno. Queda uno. Queda uno y parece que está bien. Parece que sí, señores. Parece que sí. Lo tenemos. Aquí hay una pequeña imperfección, ¿eh? Pero ya está. Ya está, hombre. Esto está finiquitón, finiquitón. Vale. Pues ahí está. Ahí lo tenemos. Listo. Pues qué guay, ¿eh? Ya estamos en 78 follows. 38 followers. Así que queda nada ya para 80, ¿eh? Buah, cuando llegue a 100 voy a hacer un sorteazo del copón. Se va a cagar la perra, ya verás. Dentro del presupuesto que tiene de ser un canal humilde, pero sorteón, ¿eh? Sorteazo. Sorteoso. ¿Qué más? Vale, esto lo tenemos. Vale, lo voy a devolver aquí a su propia tabla. Que seque bien. Le voy a echar un poco más de tinta en las calvas de la peana de los sarcófagos. Vale. Así, así. Yo lo estoy cogiendo así deprisa, pero los... Mierda, pues el que... Buah, había uno que lo había apartado ahí porque había que hacerle cosas, no sé qué. Ya lo se mezcló todo. ¿Será idiota? El que estaba por aquí. Oh, bueno, ya lo miraré mañana. Sin problema. Bueno, es que voy loquísimo, voy loquísimo. ¿Dónde está mi super pincel? Aquí, este. Mi super pincel guarro. Y ahora vamos a coger tinta Agrax. Esto lo vamos a poner por aquí. Agitamos bien. Y le vamos a volver a dar una capa. En las zonas de que han quedado calvas. Por ejemplo, aquí hay una zona que, bueno, que no es que haya quedado calva, pero se ve demasiada piedra blanca, ¿no? Yo quiero que quede un poquito más oscurita. Pues le damos. Aquí sí que es verdad que hay más calva. Pues le echamos un poquito de pintura, de tinta. Vale, por aquí también. Vale. Este pincel no era, yo creo. Es que tengo dos que son muy iguales. Este era, este. Era este. Este pincel me encanta. Para hacer estas cosas. Para echar tintas y eso, este pincel para mí es el mejor de los que tengo. Ni brocha gorda ni mierda. Este. Vale. Vale, está por aquí.
Vale, damos esto. Por las zonas que han quedado calvas, ¿eh? Tampoco, o sea, interesa que haya zonas que se vean más claritas, zonas más oscuras, porque por eso tengo yo este tipo de tierra, que hay piedras que son como más amarillentas, todas translúcidas y como transparentes, pero unas más amarillentas, otras más blanca, más blancas puro, ¿sabes? Pura blanquedad. Y eso. Y diréis, este chaval no sabe ni hablar. Pero bueno, yo me entiendo. Y yo creo que se me entiende. Mal, pero se me entiende. Entonces, mientras se me entienda, pues yo estoy contento. Y si no me entendéis, pues nada, podéis preguntar. Para eso está el chatter. Vale, este hecho. Esto aquí se quedará. Hemos dicho que lo vamos a poner dentro de plano. Vale, para que se vea así, que se intuya, que se vea, que se palpe. Y nada. Gente, voy a cambiar el vaso del agua, ¿vale? Lo voy a lavar y ahora vuelvo. ¿Qué ha sido eso? He oído un dinosaurio. Alguien ha cazado un dinosaurio. Ferférico 2445. Madre mía. Muchísimas gracias, Ferférico, te llamabas, ¿no? Ferférico, muchas gracias por ese dinosaurio que has metido al foso. Uno menos. Sí. Ah, hemos hecho pleno hoy, ¿eh? Muchísimas gracias. Ferférico, pronúnciate en el chat. ¿Qué te gusta pintar? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora mismo? Si estás haciendo algo obsceno, ignora la pregunta. No contestes. Pero si es algo relacionado con el mundo pintura o con el mundo que no tenga que ver para gente adulta, puedes comentarlo sin problema. Válgame el señor. Válgame, está haciendo cosas obscenas. Ferférico. Madrecita. Madre mía. No quiero ni pensarlo. No es broma, ando con... Ah, con pedidos. ¿Pero qué estás trabajando ahora o qué? Un poco tarde, ¿no? Para trabajar. ¿No es un poco tarde? Sí, es un poco tarde, sí. Bueno. Ahora viene lo guapo, chavales, ¿eh? Este producto es Dios. Dios embotellado, ¿vale? Lo que hay en la pila bautismal de misa no es esto, pero esto es mejor. Vamos a coger... Disculpa un momentito. Vamos a coger... unas miniaturas. Por esta. Y así os enseño cómo es... cómo son mis miniaturas de tiránidos ya terminadas. Y les añado el medium mate. Vale. A las miniaturas grandes, por lo menos. Vale. Mirad cómo es. Así son. Este me quedó un poquito más oscuro. Mira, aquí hay... un algo. Una mota polvo.
Este es, me quedó un poco más oscuro porque me vendieron una tinta sepia más oscura, tío. Luego la devolví, pero era más oscura que la normal y me quedó así, me tocó los huevos que flipas. Pero bueno, este es el objetivo de mis tiranidos. Así quedan, ¿eh? Y esto es pincel seco y tinta. O sea, y color base. O sea, el proceso es pintar imprimación gris de Vallejo, ¿vale? Que tengo una que es gris así clarita de Vallejo. Luego, la idea es coger una tinta sepia a todo, un lavado entero. Después, echarle por las zonas de oscuridad, ¿vale? Las grietas y eso, tinta freshade, ¿vale? De la que le hemos estado echando antes a los barbacans. Y luego después pintáis pues las zonas rojas, ¿vale? Con un rojo oscuro, rollo sea este, ¿vale? Que es el que yo uso. El rojo, 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 todo lo que sea rojo, pues lo pintáis de rojo, ¿vale? Y luego le echáis una tinta freshade a todo, tanto al rojo como a lo no rojo. Más bien a lo rojo, porque el otro ya tenía tinta, ¿vale? Y luego pintáis de color carne lo que son, pues eso, las llagas, la lengua y, bueno, esas cositas, ¿vale? Las cosas carnosas. Y luego, pues a eso le echáis también tinta freshade. Luego pintáis con un contras negro las uñas, ¿vale? Uñas y cosas que queráis que queden así, pues las pintáis. Y luego le hacéis pincel seco con este rojo. Luego... con este, no. Luego con este. Y luego con este. ¿Vale? Y eso, tanto por los caparazones que hemos pintado antes de rojo, como por. Y le hemos echado la tinta, como por las partes negras. Y así queda, gente. Y el cerebro, pues es una tinta. Esta que he echado, ¿vale? Sobre la imprimación gris. Esta tinta, ¿vale? Que es como naranja. Bueno, es naranja, se llama, ¿sabes? Pero es naranja. Y luego, en las zonas así más cercanas a lo que es la parte de la cara, ¿vale? Le echo un rollo veladura con este contrast, para que le dé ese efecto moradito. Y luego con rosa, le voy aclarando de rosa, añadiéndole blanco y a pincel seco también. Y luego los dientes, pues blancos y esas cositas. Y es que queda, o sea... no sé cómo se verá en cámara, pero en persona se ve brutal. Y luego le hago las pequitas con tinta freshade. Con un pincel, un puntito, otro puntito, otro puntito. Y vamos a hacer las puntitas, las pequitas. Y queda... ¡ay, se me ha olvidado! Y a la piel, ¿vale? Al este, le hago pincel hueso, ¿sabes? Un pincel seco de blanco hueso. Cuando ya habéis echado, le habéis echado imprimación, luego le habéis echado la tinta sepia... y luego por las zonas de sombra le habéis echado la tinta freshade, le dais un pincel seco a todo el blanco, ¿vale? Un pincel seco de este blanco. Y luego después por los pasos que os he dicho. Y es que así queda. O sea, es una locura. Locurón, locurón. Y esto está imantado, como veis, para cambiarle el arma al Tyrannofex. Bueno, lo que voy a hacer, ¿vale? Va a ser echar todos estos botes para atrás, porque si no, no me va a dar la vida. ¿Vale? Los debería guardar, pero como son las pinturas que estoy usando para esto. Y ahora lo que voy a coger es esta pintura, ¿vale? Esto, bueno, no es pintura, se llama Medium Mate de Vallejo. ¿Se ve aquí la paleta? No, no se ve. Aquí, vale. Me voy a coger un bote, como este, por ejemplo. Vale. ¿Se imanta esto aquí? Sí, perfectamente. Vale. Tinta esta, ¿vale? El medium mate. ¿Qué me has comentado? Ojo, nos queda una persona solo, para que lleguemos a los 80 follows. 1 personita, ojo, qué contento estoy. Eh.
Ah, estás pintando mercenario. Ah, que eres pintor mercenario. Perdón, que se me va la olla, si es que no son horas. Eres pintor mercenario. El arco de Greenstaff es un poco mierder, ¿eh? A mí no me gusta. Ilumina muy de forma general, pero yo para pintar necesito más una luz más focal en un sitio. Te ilumina toda la mesa y eso te crea diferentes sombras y luces, ¿sabes? Y al final, muchas veces, cuando quieres pintar una cosa, al echarle la mano, al acercarle la mano con el pincel, muchas veces se nota el... O sea, no es que no se nota, sino que te haces sombra a ti mismo y realmente no te estás iluminando, porque no tienes una luz focal, simplemente tienes una luz general. Entonces, vas a acercar el pincel y te creas sombra y dices, mierda, ¿sabes? Y ya tienes que forzar más la vista. A mí no me está gustando, ¿eh? Yo me lo pillé, pero no me está gustando. ¡Ojo! Somos 80 followers, gente. Reja 23, loco, ha cazado otro dino. Otro dino, tío. Otro dino. De locos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues verás, vamos a echar aquí el medium mate. Vale, un buen chorretón. En todo el centro. Cogemos con pincel, lo diluimos pero bien, mucha agua. Que sea como un 50, un 60 agua, 40 medium mate, ¿vale? Y le vamos añadiendo a todo esto para matificarlo y que no haya brillos. Y os va a quedar la miniatura muy mate. Vale. Vamos dando así, poco a poco. Poco a poco. Y ya está. A ver. Es ir haciendo esto. Parece una guarrada, pero al final se os va a quedar bastante, bastante guay. Las garritas. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Vale. Por aquí, por allá. Siempre la tinta, como es un poco satinada, pues al final deja un poco de brillo. Entonces siempre viene bien darle un poco de esta cosa. Que va a ir bien. Y nada, bueno. Ya en un rato cerraré. Porque si no se va a hacer muy tarde. A ver qué me decís. Vale. Está chulísimo esto, ¿eh? Bueno, y es ir, pues eso, dándole ese rollito mate que busco, ¿sabes? Porque los brillos de la tinta muchas veces, pues sí, a ver, queda bien, porque estos son bichos. Estos son bichos y bueno, es normal que tengan brillos, guarrerías, ¿sabes? Que estén sucios. Por eso realmente los pinto a base de tintas y pincel seco la mayoría de las veces. Bueno, y entonces pues eso, queda un poco sucio. Así que nada. Un momentín. Lo voy a dejar aquí. Voy a coger una cosa. Ahora vuelvo.
Vale, perdona. Aquí, si, si se almacena así, de esta forma, tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, esto se va a quedar mate luego. O sea, no, no os preocupéis. Esto se va a quedar mate luego después, así que... Así es. Y bueno, voy a echarle a este también. Aquí en el cañón, que tiene brillo. Así. Para que no se note, porque queda un poco extraño, ¿no? Pero bueno, de esta forma vais a ver que mejora mucho. Poquito así, poco a poco. Ya, ya veréis, después de este truco se van a agotar los botes de medium mate en las tiendas. Lo que no sé es si, por ejemplo, tú haces un... le das sobre un metálico, si quedaría mate, el metálico. Y pegaría y dirías, ah, he hecho un metal, no metal. Y luego realmente no. Y haces ahí la trampa. Eso para un concurso o algo. Que se piensen que has hecho metal no metal, te lo valoren como metal no metal y al final te lleves algún premio. Nah, pero se notará, supongo. Aunque quede mate ese metálico, se va a notar que no has hecho metal no metal. Vale, esto así. Diréis, guau, qué guarrada, no sé qué. Pues a esto se lo eché igual ayer, ¿eh? Podéis ver el directo. Y mira cómo está, mate. O sea, no tiene ninguna mancha blanca ni nada. Como veis aquí. Vale. Entonces, bueno. Por eso, pues no os preocupéis. Este tiene mucho un poco de polvo. Porque lleva mucho tiempo en la vitrina. Le voy a quitar polvillo. Y le voy a añadir también medio un mate por esta zona que tiene un poco de brillo. Y así ya lo acabo. Lo que echa en la paleta. Y ya. Mañana continuamos. Se lo quiero echar a todos mis tiránidos. Tampoco quedan muchos más, ¿eh? Tampoco tengo tantos. Tengo mucho más sin pintar. Que lo tengo que pintar dentro de pues estos días. Espero, no creo que me acabe el ejército, pero por lo menos avanzarlo al máximo para poder echar alguna partidita, alguna pachanguilla y tener una lista pues así un poco intercambiable, ¿no? Para jugar un poco de todo. Pues que viene haber llegado a los 80 followers. Bueno, esto se queda así, ¿vale? Vale, y yo creo que mañana ya continuaremos. ¿Vale? Medio un mate, ¿eh? Ojo, chavales. Ojo al loro. Pues nada, chicos. Vamos a hacernos una raid, ¿no? Para compartir con alguien alguna cosilla así. Con alguien así guay. Nos vamos con Nacho, que es un pintor muy, muy, muy bueno. Venga, vamos con Nacheras. Aquí os lo dejo, ¿vale? Aguantad un poquito, saludad de mi parte, ¿vale? Allí al señor Nacho. Y nada, pues... Mira, este ya lo hemos dado, ¿vale? Podéis ir viendo que se va secando, ¿vale? El medium mate. Y va teniendo por ahí... Pues sí, hasta que no se seque esto, pues bueno. Pero veis como aquí ya se ha secado y queda mate. Bueno, igual no enfoca del todo. Pero vamos. Enfoca muy mal. Es que enfoca muy mal. Tengo muchas cosas debajo y se pierde. La cámara se pierde. No sabe a qué enfocar. Pero bueno, básicamente es eso. Vale, gente.
Pues nada, gente, un placer que habéis estado un montón por aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por la raid de corazón. De verdad, de verdad. A Traides, que me cuida como vamos, como si fuera un hijo. Me manda aquí las raids y me echa una mano siempre. Es un máquina, un crack, un mastodonte. Y nada, la verdad es que es un placer. Un placer, un placer. ¿Veis la cara de empanado de sueño que tengo? Tengo que irme a dormir ya, pues si no, la hipertrofia no funciona. Y hoy he ido al gimnasio, así que hay que darle. Así que nada, gente, nos vemos. Adiós.